Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Como siempre, es un gusto saludarles. Y bueno, pues en esta ocasión, mi compañera Natalia Stephens no está, pero me acompaña, muy bien acompañado estoy, ¿no? Con mi compañera Norma Sendejas. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Rogelio, muy bien. Muy buenos días a todos o buenas tardes aquí donde nos estén viendo. Mucho gusto también. Un saludo a Natalia que, pues, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y también con muy buena compañía, viendo un tema muy interesante también. Pero antes de pasar ya en materia, quiero recordarles el hashtag, que es Conoce Tus Derechos, para que nos sigan en todas las redes sociales. Y bueno, Rogelio. Pues sí, muchísimas gracias, Norma. Recuerden que este es su programa, Conoce Tus Derechos. Pues bueno, tiene entrevistas, es para ustedes, para que nos dejen sus comentarios. Igualmente los vamos a ir compartiendo en todas nuestras multiplataformas, en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Entonces, para que también nos sigan. Y también les recuerdo las redes sociales de DGES Media, que es en Facebook, DGES Educativa, en Instagram, @tv.educativa, y Twitter es @dgets_media, ¿no? Entonces también lo pueden seguir en iVox. Y bueno, pues entonces ahora sí, Norma, vamos a continuar con el programa. Vamos a empezarlo con toda la actitud en este inicio de semana, en este lunes. Y bueno, pues Norma, tú presentas a nuestra invitada. Muy bien, bueno, pues queridos jóvenes docentes, tenemos una muy buena invitada con mucho conocimiento en materia, que el tema que es el día de hoy, que es propiedad intelectual, el cual les presento a la licenciada Nicte de León. Nicte ahorita está trabajando sobre este tema en específico, que si nos damos cuenta es un tema que en la actualidad puede recaer en varios asuntos. Bueno, pero ¿quién mejor que nos pueda dar esta presentación que la propia invitada? Nicte, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Roger. Muchas gracias, Norma, por invitarme, y esperemos que la plática sea productiva para todas las personas que nos ven. Vas a ver que sí, Nick, y bueno, vamos a tener también igual muchos comentarios, y si es que tienen también preguntas, algunas dudas, al final nos los pueden también dejar, y nosotros lo estaremos respondiendo. Siempre déjenos un contacto para que les podamos mandar todas sus respuestas. Bueno, pues antes de pasar la infografía número uno, mencionarles también que nuestra especialista, ¿no?, la licenciada Nicte de León, es especialista en instituciones de derecho procesal. Y bueno, pues sí, ¿no?, en su campo laboral ahorita está en el despacho Vadillo y King. Entonces vamos a estar platicando de ella sobre la propiedad intelectual. Entonces, ahora sí, Norma, háblanos un poco de lo que es la propiedad intelectual con la infografía número uno. Muy bien, sí, miren, en la primera infografía podemos ver que dice que la propiedad intelectual se refiere a un bien económico que incluye productos intangibles al igual que productos físicos, reconocido en la mayor parte de las legislaciones de los países y sujeto a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. En un sentido estrictamente jurídico, la propiedad intelectual es lo protegido por las leyes de propiedad intelectual y cualquier producción de la misma, no implícitamente recogida por la legislación, no puede ser considerada propiedad intelectual en sentido jurídico. Así, los derechos de la propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. Pues qué interesante, gracias, Norma. Y bueno, pues creo que es una definición muy técnica. Ahorita nos la va a desmenuzar nuestra especialista, esta Nick, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, siempre hablamos, ¿no?, de derecho a propiedad en la comunidad educativa. Bueno, pues ustedes pueden con los bienes tangibles, ¿no?, demostrar esa propiedad, ¿no? ¿Cuál es su mochila?, ¿no? Dicen, ay, ¿cuál es mi banca? Esta es mi banca, ya todos lo reconocen, esto, el otro, mi escritorio, mi pupitre, lo que tengan, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya vamos sabiendo lo que es esta propiedad. Pero cuando hablamos de propiedad intelectual, algo intangible, algo que a lo mejor pudiera estar nada más en las ideas o en el imaginario, pues es complicado, ¿no? Y también, ¿cómo es que se ha venido también con toda esta boom de la tecnología? Pues bueno, también, ¿no?, checando y actualizando también estas cuestiones, desde el bajar una canción, ¿no?, pues tiene también derechos de autor, ¿no?, en internet y todo eso, desde también a lo mejor copiar un logo o parecérselo y todo eso, pues también estamos hablando. Entonces, chavos, chavas, pues igual también cualquier duda que tengan esto, pues vamos también a platicarlo con Nick. Nick, adelante.
Perdón, antes de hacer, hacemos un paréntesis. A lo mejor los jóvenes no saben qué es intangible. Chicos, lo que es intangible es aquello que no se puede tocar. Como bien lo dijo Rogelio, puede ser una marca, una canción, aquello que no se puede tocar, que no es palpable, que no es tangible. Entonces, para que quede eso claro, y ahora sí, fue como un preámbulo para que sepan a qué nos referimos, y con todo gusto, Nick, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a aclarar a qué se refiere el derecho de la propiedad intelectual. Como ustedes saben, nuestro ordenamiento jurídico lo que hace es regular y poner un orden a todas las situaciones que se dan en nuestra sociedad. En este caso, lo que busca regular el derecho de la propiedad intelectual es básicamente dos áreas. Digamos que está en primer lugar la propiedad intelectual como género, y de ahí derivan dos especies, uno que es el derecho de autor, y la otra es ahora sí que la propiedad industrial. Dentro del derecho de autor tenemos varias vertientes. Lo que protege, por ejemplo, el derecho de autor son todas las creaciones de la mente. Es muy importante aclarar que no se protegen las ideas en sí mismas, sino más bien perdón, la manera de expresar esas ideas. Como por ejemplo, en derecho de autor se pueden proteger las obras, las coreografías, las novelas, un poema, las bases de datos, una campaña publicitaria, el software, una aplicación, todas las bellas artes, pintura, escultura, etcétera. Y del lado de la propiedad industrial tenemos, del lado de las invenciones, tenemos las patentes, los modelos industriales, los diseños industriales. Del lado de los signos distintivos, tenemos a las marcas, a los avisos comerciales, a los nombres comerciales. En cuanto a las indicaciones geográficas, tenemos las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, y básicamente lo que la propiedad intelectual busca es que el Estado reconozca precisamente a los creadores e incentive a la actividad creadora, ¿no? Y que después de darle algún tiempo, algún privilegio o algún incentivo económico derivado de la creatividad o del desarrollo de alguna invención, posteriormente derive en beneficio de toda la colectividad. Wow, este es un tema muy interesante. A lo mejor los chicos van a decir, wow, entonces si yo hago un graffiti que es clásico de los chicos de secundaria, lo hice yo, ¿eso mismo lo puedo patentar o qué reglas tienes que seguir? Porque tampoco se puede patentar cualquier cosa, me imagino. O en caso de ser así, ¿qué reglamentos estrictamente se tiene que dar para poder llevar a cabo esta propiedad personal intelectual? Mira, Normita, por ejemplo, si tú haces un graffiti, ahí estamos hablando de una creación. Entonces se protege por parte del derecho de autor. No sé, en sentido contrario, lo que se protege del lado de la propiedad industrial sería una patente. La patente solamente protege las invenciones que transforman la naturaleza, que tienen alguna actividad inventiva y derivan en un beneficio industrial. Entonces, cuando tú estás hablando de un graffiti, es claro que es una obra creativa, producto de la formación artística de la persona, y podría proteger efectivamente que la reproducción de ese graffiti se haga sin autorización mediante el derecho de autor. La obra queda protegida desde el momento en que esta obra consta en un soporte material, de acuerdo con el convenio de Berna. No necesitas registrarla en un principio, está protegida desde que obra en el soporte material. Y dependiendo del derecho de propiedad intelectual que se proteja, son las prerrogativas que te va a incluir o a excluir. Por ejemplo, en los derechos de autor se protegen, la protección que te va a dar el Estado son dos tipos de derechos. El primero son los derechos patrimoniales, que es básicamente así muy a grandes rasgos, que es que te paguen a ti por la explotación o el uso de tu obra. Y los derechos morales básicamente es el derecho a la paternidad, es decir, que se te reconozca a ti como autor. Y pues este último derecho es inalienable, imprescriptible, y digamos que nunca, en términos de que es inalienable e imprescriptible, jamás lo puedes ceder. Siempre vas a ser tú reconocido como el autor de esa obra. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no?, los casos para
para que nos puedan también, digamos, vivir este derecho, ¿no? Este derecho humano a la propiedad intelectual, pues bueno, ¿no? Las canciones de Juan Gabriel, ¿no? O sea, él ya no está aquí, ¿no? Y todavía no están protegidas, ¿no? Creo que en este sentido, si alguien quiere grabar, ¿no? O algún otro artista quiere grabar esas canciones, pues entonces tendría que también ahí pedir permiso o todas las autorizaciones, ¿no? Que tiene que pedir, ¿no? O sea, pertinentes. Nick, pero cuéntanos, por ejemplo, ¿no? Para los chavos de las escuelas secundarias técnicas, ellos, bueno, ¿qué requisitos hay de edad, ¿no? O sea, en cualquier edad pueden registrar, ¿no? Y también, sobre todo, que les des un mensaje sobre, pues, cuidado también con los plagios, ¿no? Porque, bueno, también esto se da mucho, ¿no? De que, ay, pásame tu tarea, pásame tu trabajo de investigación, ta, ta, tal. Pero, pues, igual también, por eso es que es una formación, ¿no? De la escuela, una formación para que cuando estén en el ámbito laboral, pues, entonces puedan ellos dirigirse o conducirse con legalidad, ¿no? Platícanos un poco los requisitos, no sé, algún mínimo de edad o algo así. No, cualquier persona puede registrar su, digamos, la obra, y dependiendo de él, tú puedes, desde el momento que te digo, no necesitas ni siquiera un registro. El registro es meramente facultativo, es okay. Decir, que te va a servir que tú tengas un registro en el INDAUTOR de tu obra. Por ejemplo, presentas un ejemplar de tu graffiti, presentas fotografías de tu graffiti. Lo único que te va a ayudar es que, en caso de que exista una controversia porque te copiaron el graffiti y lo están utilizando para comercializar algo, lo están poniendo en un antro, por ejemplo, uh-huh. Lo único que te lo que te va a servir es que tú tengas alguna prueba preconstituida en caso de que estén cobrando, bueno, que estén generando alguna ganancia. Okay. Con base en, pues ahora sí que en tu obra, en el mérito ajeno. Eso es lo que protege la propiedad industrial, básicamente. Ok, entonces igual, pues ya saben, chavos, igual también, ¿no? Hay mucha creatividad en ustedes, hay mucho también, ¿no? Muchas ideas, mucho talento. Entonces, pues igual también asesórense, acompáñense de sus padres, ¿no? Para que igual también puedan tener esta información. Vamos con la segunda infografía, sí, claro, Norma. Claro que sí. Y aquí, en la siguiente infografía, trata acerca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿De qué trata esta? Se enfoca o se creó para que cualquier creación de la mente humana, que es parte de una propiedad intelectual y que, sin embargo, las legislaciones formales no garantizan la explotación exclusiva en las creaciones intelectuales a los autores de cualquier tipo de creación, es solamente o sino solo de algunas formas de producción intelectual explícitamente recogidas en dicha legislación. Otro punto también muy importante que hay que tomar en cuenta es que la delimitación de que constituye una propiedad intelectual depende de las legislaciones y está sometida a una continua renovación. Por un lado, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones intelectuales de un individuo de manera planificada. En estas estarían, por ejemplo, inventos, obras literarias, artistas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos, modelos, utilizados en comercio, y yo podría decir que muchísimas otras cosas más, que usualmente en las teorías científicas o de los descubrimientos son producciones intelectuales deliberadas por las legislaciones, pero las legislaciones no las consideran como objeto protegido por las leyes de protección intelectual. Eso es muy interesante, queridos jóvenes, porque aquí nos podemos dar cuenta que no nada más tiene que ser algo que salga de la nada, sino que tiene que estar muy bien trabajado, muy bien planificado. Muchos dirán, ah, bueno, ya hice mi graffiti o ya hice cualquier cosa, ya, lo voy a patentar. No, tiene que estar muy bien estructurada, que si bien no depende tanto de la edad, pero como bien lo dijo la licenciada Nicte, sí tiene que tener una forma, un proceder y una situación para poderte presentar a una institución que, bueno, no sé, en este caso, la institución a la que tendrían que ir de primer momento en ICTE, ¿a cuál sería? En México tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En caso de que ustedes quieran registrar, por ejemplo, una marca, un aviso comercial, un nombre comercial, en caso de las patentes, patentes de invención, en el caso de un diseño industrial, un modelo de utilidad, una denominación de origen, para todo eso ustedes tienen la autoridad competente a nivel federal, es decir, que solamente hay una autoridad y esta es de nivel, no es de nivel local.
ustedes pueden acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, el instituto está localizado, está situado aquí en el DF, pero si ustedes viven en algún estado, pueden presentarse en las delegaciones del INPI a presentar su solicitud de registro. También pueden hacerlo en línea. A nivel internacional tenemos varias instituciones. Vamos a hablar de la OMPI, que es la organización que habló Norma en la infografía. La OMPI deriva de la Organización Mundial del Comercio. Y les puedo recomendar que se metan, porque en la OMPI existen varios cursos gratuitos que están, la verdad, en un formato muy amigable y que les pueden informar acerca de cuáles son las figuras o instituciones que les conviene para, dependiendo del tipo de derecho que ustedes quieran, no, más bien dependiendo del bien intangible que ustedes quieran registrar o proteger. Ok. Por ejemplo, no todas las figuras, o sea, dependiendo, hay que especificar bien qué es lo que se quiere proteger para determinar cuál es la figura más conveniente para hacerlo. Okay. Por ejemplo, ahorita que comentas esto, Nicte, te puedo preguntar, si realizo todo un invento pero desde cero, por ejemplo, un tequila, desde la creación, desde la marca, desde la... también sabemos que la figura, la forma en cómo se hace el tequila también puede ser propiedad, pero que a partir de cero, ¿qué se necesita para crear algo? Porque aquí tenemos muchos jóvenes que, me imagino, son creadores desde... la canción para la novia, desde el graffiti de te amo, quieres ser mi novia, o desde X o Y. Pero aquí podemos darnos cuenta cómo hay creaciones que nacen desde cero, pero que necesitan una validación ante distintas organizaciones para que no se dé fraudes o intento o plagio, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué se necesitaría, Nick? En el ejemplo del tequila, bueno, el tequila, como ustedes saben, es una de las denominaciones de origen que tiene México. Okay. Para este procedimiento, bueno, es importante aclarar que una denominación de origen tiene que ver, es una especie de lo que se llama indicación geográfica. En esta especie se necesitan dos factores, uno es el factor humano y otro es el factor geográfico. Por ejemplo, ustedes saben que el tequila no se da en todas las regiones. La tierra de tequila de la zona tequilera tiene especiales circunstancias, propiedades que hacen que esa tierra en específico de esa clase de tequila, porque lo genérico sería, me parece que el tequila es agave, destilado de agave. Okay. Uh-huh. Pero no todo el destilado de agave es tequila, sino uh-huh. específicamente el que se da en esa zona, que está en la declaratoria. También el tequila, como ustedes saben, tiene un procedimiento especial en su creación. Este es el factor humano. Como ustedes saben, pues los agaves se cocen, llevan un determinado procedimiento que no todo el mundo sabe hacer. Entonces, es importante que para obtener la denominación de origen exista un organismo de certificación que precisamente declare que se está cumpliendo esos procedimientos humanos y las condiciones geográficas para que ese producto que tú quieres comercializar efectivamente se llame tequila. Si tú utilizas una denominación de origen que realmente no es, entonces vas a tener ahí un problema. Perfecto. Exactamente, porque estás anunciándote como una denominación de origen cuando realmente no lo tienes. Por ejemplo, me hablabas de los envases. Ahora podemos, con la reciente reforma a la ley, más bien esto no tiene nada que ver con la reforma, ya estaba. Se puede registrar marcas tridimensionales. Por eso se ha visto que cuando la marca es suficientemente distintiva y no es, la forma natural o convencional de empacar un producto, uno puede acceder a esa protección como marca registrada. Entonces ya tienes, por ejemplo, ahí tu denominación de origen, ¿no? Que es el tequila. Okay. Y tienes ahí otro derecho de propiedad intelectual, que es la marca tridimensional. Por ejemplo, podrás registrar tu logo y, por ejemplo, algún eslogan. Entonces ahí ya la protección va abarcando diferentes figuras. Puedes, sería tu marca tridimensional, tu etiqueta o tu logo sería una marca de diseño. Okay. Y pues el nombre comercial o el eslogan también sería otra forma de protección. Un solo producto tendría tiene varias
tres protecciones, ¿no? Por lo que nos explicas. Y bueno, pues yo creo que conocimos algo ya no muy mexicano, chavos, ¿no? En estas próximas fiestas patrias, pues ya conocieron algo más. Pero también siempre la recomendación es, bueno, pues cero alcohol, ¿no? O sea, nada de adicciones. Entonces, pues bueno, recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Síguenos con el hashtag Conoce Tus Derechos y déjenos también sus dudas, sus comentarios, sus preguntas que quieran también que le hagamos llegar a la licenciada Nicte, pues para cualquier duda que tengan con respecto al tema. Estamos hablando de derecho a la propiedad y de, en específico a la propiedad intelectual. Entonces, pues bueno, pues está esto muy interesante. Y Norma, vamos con la infografía número 3. Claro que sí. Vamos a terminar con esta infografía, de la cual dice: los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. En México está el IMPI, que significa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se encarga, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, lo que comentaba la licenciada Nicte, a la protección de las actividades, el fomento y protección de la propiedad industrial, es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante el tiempo de protección de las creaciones de aplicación industrial y comercial, como las marcas y el desarrollo tecnológico a través de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial. Nick, pues yo quisiera preguntarte que nos compartieras a nuestro auditorio, a los chavos, a los directivos, a los maestros, igual también este boom tecnológico y que igual también hay mucho interés por estas aplicaciones, ¿no? En el celular, lo que mencionaba Norma, ¿no? Esta tecnología, las aplicaciones se pueden también patentar, se pueden también proteger. Sí, en este caso sería mediante la vía del derecho de autor. Ah, ok. Perfecto, sí, porque bueno, si a lo mejor a alguien se le ocurre otro, bueno, voy a decir, ¿no? Uber o estos de transporte particular, estas cuestiones, ¿no? O sea, tiene que también tener sus, ¿no? Sus registros y también sus patentes. Sí, okay. En algunos casos, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el software sí se protege vía patente, pero en otros se protege vía derecho de autor, registrando tu código fuente, que es lo que se le presentas al INDAUTOR para otorgar tu registro. Y en relación con la edad, me comentabas, no sé por qué no lo comenté, pero, por ejemplo, si un menor de edad quiere realizar el trámite, pues lo tendría que hacer a través de su tutor. Claro. De su tutor o quien ejerza la patria potestad. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen capacidad legal hasta los 18 años. Sí lo pueden hacer, nada más que el trámite lo va a poder hacer en nombre del menor, la persona que ejerza la patria potestad o, en su caso, el tutor. Wow. Claro. Es muy interesante todo esto, porque claro, estábamos hablando de cosas tangibles e intangibles, pero ahorita en lo intangible nos vemos en las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, que me imagino también están patentadas por sus creadores. Ustedes que son millennials o ya están en el nuevo siglo, conocen mucho esta nueva situación y qué tan importante es esta parte, pero también nos podemos desviar a otro punto, que es ahorita el libre acceso, en donde cualquiera puede tener y puede ver lo que publicamos, lo que hacemos y todo, pero una red social, por ejemplo, y específicamente Facebook, me imagino que también tiene que estar patentada, sustentada con los derechos de autor. No sé, Nicte, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, claro que sí, pues una red social tiene que estar protegida con derechos de autor y, por ejemplo, tiene que seguir determinadas normas para proteger los datos personales de sus usuarios, de normas de seguridad de lo que compartes, etcétera. Wow, creo que es todo esto un mundo, porque no nada más te quedas en esos momentos de voy, lo patento y ya, sino que es todo un proceso para poder ser reconocido, desde la edad, por lo que escucho, hasta los instrumentos que uno quiera patentar y tener como derechos de autor. Pues sí, amigos, se nos está terminando el tiempo. Creo que
Este es un tema muy, muy interesante. Es sobre todo también lo que queremos nosotros también aquí decir, es que también es un derecho humano, ¿no? Son los derechos a la propiedad, en específico la propiedad intelectual, es un derecho humano. Entonces, ustedes coméntenos cómo es que viven sus derechos humanos, cómo es que también esta cuestión la pueden trasladar a su comunidad educativa, porque también esta es una formación también para ustedes. Nick, tenemos que ir cerrando, una conclusión breve que nos quieras regalar, ¿no? Que nos quieras compartir con respecto al tema. Pues lo que me gustaría precisar sería pues que se informen sobre las normas acerca del copyright para que no estén cometiendo alguna infracción, para que la información que ustedes compartan realmente sea suya, y en caso de que no lo sea, sí se puede compartir. Pero hay normas específicas para darle crédito al autor y en algunos casos no se tienen que pagar regalías. Entonces, wow. Eso también un poco también en los trabajos, ¿no? O sea, en los trabajos de, ¿no?, de investigación, por ahí, que igual también, ¿no?, que estén poniendo la bibliografía y que puedan también, exacto, ¿no? O sea, digo, para que chavos tengan cuidado también con eso, y también, pues, a nuestros directivos y maestros puedan también fomentar, ¿no?, este uso de la bibliografía, ¿no? Exactamente. Y abocando lo que dice Rogelio, importante, que desde los docentes, desde la planta educativa, fomenten en los alumnos esta forma de creatividad. Ya vemos cómo son los medios para poder patentar, pero creo que lo que México necesita, o necesitamos todos, es jóvenes creadores desde cero y que se dediquen a lo que puedan y a lo que se sientan ellos con ese potencial. Ahorita México está necesitado de esos jóvenes, y qué mejor que ustedes, chicos que están en secundaria, donde están apenas conociendo, aprendiendo aquello que en lo cual ustedes se pueden apasionar, en lo que ustedes se pueden enamorar, y qué mejor que mediante estos medios puedan realizarlo para que sea legal. ¿Cuántos creadores hemos tenido desde, ahorita me viene a la mente, un personaje ya antiguo, Gabilondo Soler, que creó canciones de sí niños, pero que ahorita tienen una importancia muy, muy interesante a nivel internacional? De hecho, se decía que conocen Gabilondo Soler, ¿quién es? Cri Cri, exactamente, aquellos que no se acuerdan, pero incluso se decía, es reconocido internacionalmente por sus mismas creaciones, que incluso se le decía que era el Walt Disney de México. Entonces, no esperemos nada más a que venga alguien a decirnos, ustedes pueden y deben explotar aquellas creaciones que tengan ustedes de forma natural. Y docentes, qué mejor que ustedes, que son los responsables de hacer emerger en sus alumnos estas capacidades. Y bueno, agradecemos, Nicte, de verdad, por esta información que ha sido de muy, muy buena ayuda, gran aprendizaje hemos conocido el día de hoy todos, y pues qué mejor que emerjan, que nazcan nuevas vocaciones hacia una creatividad sana, próspera y para el bien de México. Nick, muchísimas gracias por tu presencia. Ojalá que nos puedas acompañar, ¿no?, en alguna otra emisión de este programa, para que podamos abundar. Y bueno, les repito, el teléfono de la comisión, 5687-5450, para que igual también nos puedan contactar. Pero también, Nick, si es que tienen alguna duda o quieren preguntarte algún contacto que nos puedas también regalar. Claro, les recomiendo que antes de presentar algún registro, antes de que elijan ustedes o por sí mismos una figura, les recomiendo asesorarse, porque luego hay algunos problemas relativos con que no se llena bien la solicitud. Entonces, eso puede derivar en que la protección a lo mejor no es la adecuada o no es la suficiente. Entonces, sí les recomiendo asesorarse, una asesoría vale la pena para proteger sus derechos, para proteger sus obras, etcétera. Y pues pueden asesorarse con cualquier despacho en materia de propiedad intelectual. En el que yo trabajo se llama Vadillo y King, 5584-5014. Pueden comunicarse. Y pues muchas gracias por su atención. No, pues gracias a ti, Nick. Gracias por toda esta información que nos ilustraste. Y bueno, pues el tiempo se nos acaba, amigos. Recuerden que este fue su programa Conoce Tus Derechos. Gracias, Norma, gracias, Nick, gracias a todos, gracias, los que hacen posible este programa. Gracias también a DGES Media. Y bueno, pues agradecemos también todas las atenciones del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, y los dejamos con la programación de DGES TV, porque DGES TV es TV Aprendiendo.